Juan Manuel Magallán. Adelante, Juan. ¿Estamos? Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Magallán, soy de Villa Huidobro, nacido en Huinca, Renancó, el último pueblo de Córdoba. Estoy próximo a recibirme de comunicador social en la Universidad Nacional de Córdoba y soy miembro de la Fundación Por Igual Más. Mi intervención en esta nueva ley de discapacidad se compone de dos aspectos. El primero tiene que ver con el reconocimiento legítimo que mis compañeros de la Fundación Por Igual Más han estado desarrollando en jornadas anteriores. El venir de un pueblo pequeño que está alejado de las grandes ciudades y de las transformaciones que la discapacidad está atravesando, me lleva a traer la necesidad y la demanda de las personas con discapacidad de los pueblos y de las comunas rurales del Departamento General Roca. En estos pueblos y comunas existen personas con discapacidad que deben ser reconocidas por la sociedad que vos y yo habitamos y que construimos. El reconocer a las personas con discapacidad de estos lugares nos debe invitar a reflexionar sobre los alcances y el ejercicio de esta ley. Porque en pleno 2022 me parece no solo injusto e incoherente que una persona con discapacidad de un pueblo o una comuna rural tenga que trasladarse a una gran ciudad para poder cubrir algún tipo de necesidad básica. Porque esto que el Estado debe acercarse a la persona con discapacidad y no que la persona con discapacidad deba acercarse hacia el Estado, porque es muy difícil. Pero para disminuirlo, el Estado, las instituciones y la sociedad en general debemos salir a conocer la realidad de las personas con la discapacidad y las comunas rurales de nuestro país. Porque las personas con discapacidad hay en todos lados, en cada rincón de nuestro país. Porque los que venimos de un pueblo queremos ser parte de la historia y de las transformaciones sociales y por eso estamos hoy aquí y decimos presente. El segundo eje que me trae hoy aquí tiene que ver con los aportes que la comunicación institucional puede brindarle a esta ley. Porque como dijo mi compañero Lucas y mi compañera Ana en la jornada de ayer, el discurso crea realidad y es esa realidad la que se pone en práctica cuando interpela a la sociedad. Porque la comunicación institucional tiene una deuda muy grande con la realidad de las personas con discapacidad, ya que durante mucho tiempo la discapacidad no fue nombrada y todos sabemos que lo que no se nombra no existe. Porque desde la comunicación institucional podemos fomentar la participación de los colectivos de personas con discapacidad creando contenido simple y con colores accesibles, con lenguaje simple, en braille, subtítulo, audio claro, descripción de las fotos y las narraciones transmedias. Tenemos tanto, es hora que lo pongamos en práctica. Porque es importante que las instituciones dejen de ver a la persona con discapacidad como un gasto y convierten a invertir en nuevas tecnologías para fomentar la accesibilidad institucional. Porque la comunicación institucional debe ser capaz de generar estrategias comunicacionales para involucrar, para salir al encuentro del otro. Porque como comunicadores institucionales debemos dejar de utilizar a la discapacidad bajo eufemismos y no empiecen a reconocer como personas con discapacidad. Basta de angelitos, de discapacitados, de personas con discapacidades diferentes. Basta, por favor. Para cerrar, me gustaría subrayar lo que dice la Convención y su artículo 21, porque la comunicación institucional puede ser un dispositivo que garantice el acceso a las personas con discapacidad. En el artículo 2 dice que la libertad de expresión y opinión al acceso a la información. B, que los estados partes adopten todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la información, a la libre expresión, a recabar la libertad y recibir y facilitar información e ideas respecto. Porque facilitar a las personas con discapacidad dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles, con las tecnologías adecuadas y sobre todo gratuitas. Llegó la hora del cambio y como dice el colectivo de personas con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias.